¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda, como siempre, su amiga Diana Aguilera con la información más relevante del Gobierno Municipal de Zamora hasta el día de hoy. Mujeres del Polígono Habitacional del Porvenir recibieron sensibilización sobre una vida libre de violencia. Todo esto fue organizado por el Instituto Municipal de la Mujer. Para los zamoranos, el dar y recibir afecto forma parte de la cultura, ya sea en el seno familiar o en la sociedad, por lo cual, cuando esta raíz es trastocada, afecta al ser. De tal manera, el Gobierno Municipal, mediante el Instituto de la Mujer, lleva a cabo una campaña de sensibilización y conciencia para erradicar la violencia. Directamente personal del Instituto Municipal de la Mujer, del Gobierno Municipal que preside el doctor José Carlos Lugo Godínez, atendió con pláticas sobre el tema mujeres que tienen su domicilio en el polígono habitacional del PREP de la colonia El Porvenir. Con este tipo de talleres se pretende sensibilizar y concienciar a la población para generar una vida libre de violencia, dado que lamentablemente en la actualidad todavía hay desigualdad, control, sumisión, violencia física, laboral, económica, todo ello es considerado como violencia de género. Gobierno municipal pone orden en establecimientos comerciales. Zapas revisa también sus residuos para que cumplan con las normas de Semarnat. Para dar cumplimiento a las normas establecidas por la Semarnat, personal del Departamento de Calidad del Agua del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora continúa revisando las descargas residuales a varios establecimientos de la ciudad. Por indicaciones del licenciado Marcial Gómez Amezcua, director del organismo operador, el ingeniero Arturo Santiago, encargado de la operación de las plantas de tratamiento y descargas industriales, llevó a cabo la supervisión en diferentes establecimientos. Todos para uno llega a la localidad de Ario de Rayón. Gobierno municipal dignifica los espacios de uso común de la localidad. Gobierno municipal lleva las bondades del programa Todos para Uno a la tenencia de Ario de Rayón, con la intención de rehabilitar y dignificar los espacios de uso común para beneficio de todos los habitantes de la localidad. Al respecto, Rafael Ceja Alfaro, director de Servicios Públicos Municipales, detalló que una de las instrucciones del alcalde José Carlos Lugo Godínez es colaborar en el mejoramiento y establecimiento de las áreas de esparcimiento y sitios de convivencia familiar. En este caso vamos a barrer toda la plaza, la vamos a podar los árboles, el pasto del jardín de la plaza. Vamos a balizar lo más posible hasta donde nos alcance la pintura. Afortunadamente la tenencia José Luis Vaca ha hecho un esfuerzo para tenernos apoyo con materiales y pues le vamos a dar con lo que nosotros traemos y con los materiales que él nos proporciona. ¿De ello? Así es, con el programa Todos para Uno vinieron a pintarme la plaza, arreglarme un poquito lo que son las áreas verdes. Este es un programa en el cual nosotros los hemos seguido de cerca para que vengan y nos ayuden un poquito en lo que viene siendo en la limpieza y remodelación de las áreas verdes. Nos gustaría que estuviera la plaza al 100, pintadita, bien organizada, los árboles podados y para dar una buena imagen a todas las personas que vengan a disfrutar de esta hermosa fiesta. Cuerpos de seguridad informan al alcalde sobre estrategias operativas de seguridad. En el marco y seguimiento de las acciones en coordinación operativa que se generaron desde el primer momento de los hechos que ocupan a la sociedad zamorana, corporaciones municipales, estatales y federales de seguridad sostuvieron una reunión de seguimiento y evaluación para informar al alcalde de las acciones que en reacción se generaron en el municipio por parte de cuerpos policíacos. En esta junta de trabajo estuvieron presentes Policía Federal, Ejército Mexicano, Subprocuraduría Regional de Justicia, Mando Único Policial, CISEN, C4, Seguridad Municipal, quienes informaron sobre el seguimiento a las estrategias operativas para combatir hechos delictivos y con ello dar tranquilidad a la sociedad zamorana. Más de 100 adultos mayores se reunieron para celebrar el Día Deportivo del Adulto Mayor. Más de 100 adultos mayores se reúnen para celebrar el Día Deportivo del Adulto Mayor. Un aproximado de 100 adultos mayores que pertenecen al sistema DIF municipal se dieron cita en la unidad deportiva El Chamizal para participar en la dinámica organizada con el motivo del Día Deportivo del Adulto Mayor.
el Sistema DIF Municipal lleva a cabo la primer campaña de espirometría en Zamora. Se realizó la campaña de espirometría en el Sistema DIF Zamora. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la mano con la Regiduría de Salud y Global Medical, realizaron la primera campaña de espirometría en Zamora, la cual ofreció 50 estudios totalmente gratis. Esto es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con más información.